Ricardo, y también tenemos más chismes y seguimos nosotros porque el grandote Pepe Aguilar, luego de los 21 discos que tiene en su carrera, sigue disfrutando de su debut como compositor en el álbum Negociaré con la Pena. El grandote de Zacatecas nos abrió su corazón y además de hablarnos de quién más ama, nos contó lo que piensa de los recientes, pues, de las recientes nominaciones al Latin Grammy que no le parecieron. Vamos a ver. Bueno, pues estamos con el grande de la música y bien grandote también, qué bueno, el señor Pepe Aguilar, promoviendo su disco. Ahora otra vez regresaste a tus raíces, ¿por qué hasta ahora? Platícanos. Pues mira, regresé a mis raíces, siempre están ahí como base, ¿no? Pero a lo que me refiero con eso es que este disco es muy auténtico en muchos sentidos y su principal objetivo pues es hacer buena música. Nada más, todos los que estuvimos ahí alrededor de él, eso es lo que teníamos como objetivo. ¿Estás conforme con una nominación? Porque yo y tu público esperábamos más nominaciones. Tienes mucho material y muy bueno. ¿Qué piensas? No, bueno, de repente no está en mis manos, ¿no? Donde la academia me quiera poner. Normalmente los cantantes de música mexicana, cuando los nominan solamente con uno o dos máximo. Claro que me hubiera gustado tener tan nominado como Calle 13, ¿no? Claro. A lo mejor el año que entra un disco de reggaetón y a lo mejor puede ser algo así. ¿Verdad? No, 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 pero bueno, yo con uno es más suficiente, ¿no? Hemos estado en esta carrera tantos años que el seguir siendo tomados en cuenta pues es motivo de alegría, de gozo, de júbilo. Sí. Y uno o cuatro o cinco es lo mismo. Fíjate que estuve leyendo tus hermosas notas viajeras en Twitter y nos platicas que tu papá tenía planeado los 365 días del año. ¿Esto a ti cómo eres igual? O sea, ¿cómo te afectó en tu tanta disciplina? Pues sí, fíjate, muy buena pregunta. Trato de ser lo más disciplinado y organizado posible, pero necesitas un equipo para que eso suceda. Yo hago mi parte, pero de repente es difícil encontrarse a gente como él se encontró. Él se encontró y tuvo mucha suerte de haberse encontrado a gente muy capaz y muy profesional y que le permitía hacer ese tipo de planeación. Yo en determinado momento tengo que estar mucho reaccionando, como la mayoría de mis colegas en estos tiempos. Reaccionas más que planeas. Y eso, bueno, pues está padre, ¿no? También, pero el tener todo bien calculado era una bendición, una bendición. Y sobre todo mi papá era el primer revolucionario que conocí dentro del ambiente artístico. Todo el mundo lo pensaba muy tranquilito y todo este rollo, pero él hacía lo que se le pegaba la gana. Pues yo creo que por eso me dejó a mí todo ahí y hago todas las cosas que hago, ¿no? Porque en realidad él, autónomo 100%, productor de sus películas, productor de su espectáculo, mismo empresario de su espectáculo, era odiadísimo porque hacía lo que quería, ¿no? Ahora yo heredé también eso. Ahora me doy cuenta por qué el grandote Manfred es tan desconfiado, como que él no confía en la gente, siempre está así como el cuidado de todo, como que él, independientemente, igual que su padre, pues sí, lo tuvo que haber heredado cuando su padre lo hacía, siempre está ahí detrás de lo que están haciendo. Si va a un concierto, tiene que estar chequeando que todo está ahí. Lo que pasa que, como dicen, la burra no era arisca, la hicieron. O sea, también él está pues al pendiente porque con tanta demanda que ha tenido, pues tiene que cuidarse, tiene que estar a la expectativa, tiene que estar viendo para todos lados. Cindy, pues no es tan fácil. Una persona con tanto éxito, con tanto dinero, con tantos compromisos y que sigan con las demandas, pues lógicamente que eso merma en su salud. De verdad que la calidad que tiene Pepe Aguilar como cantante es impresionante. Por eso muchas veces se ha puesto al tú con Alejandro Fernández y muchas veces no les ha gustado decir esa comparación de claro. Alejandro con Pepe Aguilar. De verdad, Pepe Aguilar es uno de los, no por la estatura, pero es uno de los grandes de la música mexicana. Y no nada más eso, Manfredo, se ha ganado el respeto de la gente, del pueblo, y es por eso que, como dices tú, donde quiera que él va, ese es un hombre que siempre lleva a su esposa, Manfredo, siempre viaja con sus niños pues te digo y no una es cosa. Un hombre de escándalos. Puede, como dices tú, que te tenga demandas, cosa, no sea su culpa, pero con te la familia siempre ha sido fiel. Finalmente, gracias que esta vez ya nos dio entrevista y aquí se las presentamos a ustedes tal y cual fue. También les cuento, una actriz que enfrenta con bastante frecuencia el reto de lucir bella y diferentes por los diversos personajes, Angelique Boyer.